El presidente de la Mancomunidad del Sureste y alcalde de Ingenio, Juan Díaz, la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana, Dunia González, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, presentaron hoy miércoles 12 de noviembre a las 11 de la mañana en el Parque Néstor Álamo de Ingenio la decimotercera Feria del Sureste que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre en la Avenida Carlos V de Carrizal. Entendemos que es el mejor escaparate para que los artesanos, los agricultores, y todos los ganaderos de Aguime, Santa Lucía e Ingenio muestren sus mejores productos. Cada mes de noviembre el sureste de Gran Canaria es un referente, es un punto de encuentro en toda Gran Canaria. Esta mancomunidad está llena de gente que viene de todas partes del mundo. Nuestros artesanos, nuestros agricultores, nuestros ganaderos nos ofrecerán lo mejor de, de cada uno de ellos, el fruto de, del trabajo, de la laboriosidad... De, hecho con muchísimo cariño y participarán también diversas ONG, nueve ONG, tres de cada municipio. ...representantes, Son en este caso de representantes del Estado puro de la solidaridad de la que nos orgullosemos todos en esta Mancomunidad del Sureste. Tenemos en este caso 12 parrandas que van a estar compartiendo uh, en, en el escenario y en la calle, en la calle Carlos V la música. ...y el viernes a las 8 pues habrá una intervención de Kilómetro Cero... ...un grupo aquí del municipio y Los Coquillos... ...será a las 8 Kilómetro Cero y a las 9 y media Los Coquillos... ...el sábado a las 8 estarán Los Cochineros y a las 9 y media Mestizay... ...y el domingo a las 11 pues intervendrán las bandas de música de, de Ingenio y Agüime... ...sí, como no, agradecer profundamente el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria... ...que incluso este año ha aumentado en 10.000 euros más, 40.000 euros a las empresas que han colaborado con nosotros y decirle que como novedad pues ahora wifi totalmente gratuito en toda la calle. Hay 10.000 plazas de aparcamiento controlados y totalmente gratuitos, justamente entrando desde Las Palmas a la izquierda junto al ambulatorio o también a la derecha junto al almacén que hay aquí en Carrizal.